A ver si se ríe. Porque anda serio. Ahí está la cuñada. La May no quiere. Uy. Te voy a caer, mucha, por favor. No. Vénete, papá. Párate bien. No, si hasta aquí voy a llegar. May. Cheese. No quiere. No quiere. No quiere. ¡En la moto! ¿Dónde vamos? Ahí estamos aprovechando para las fotos. Eli, ¿dónde estamos? Estamos en... ¡En casa está! ¡Graba, graba, graba! ¡Graba, mira toda esta suertura! ¡Jenny! ¡Oh, my God! ¡Limpiame, Jenny! Ya voy, espérate, vamos. ¡Oh, my God! Allá, hasta allá. Mi celular la cayó. Me cayó caca, ¿viste? ¿Qué más? Es fuerte, hija. ¿Qué le cayó? Es que se está allá. Mira. Mi amor, me lo regaste. Ah, pero ya no se nota. ¿Cuál es delfines? Yo quiero ver los delfines. ¿No lo he visto? Creo que sí, me estoy mareando un poquito. Vamos en el ferry por fin. Estoy esperando a ver los delfines, a ver si veo algunos. Si tengo suerte, ojalá primeramente digas que sí. Y que ustedes también lo puedan ver. Así es que vamos a seguir grabando. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. Bien. Bien agarrado. Vean las gaviotas. Cada ave también se adapta a su... ¿Qué dice? Señora. Papi. Amor, ¿ves? La lleva más mortificada, creo. Mira, pobre. Eso es amor, ¿ves? Si ella va dormida. O tu mano. Ay, Maylene. Así la quieren a la May. La amamos, esta morrita. Ya casi llegamos a la jungle. Era lo que hacía falta en la familia. Ay, sí. Mira, Romero. Llegamos. Para que sea un dealer, voy a poner. Mira, mira, de aquel me voy a meter a llover. Todos esos. Y bueno, amigos, ya llegamos. Pues vamos a esperar a ver qué dicen los demás muchachos, a ver si ya nos vamos a meter. Y ya les voy a enseñar qué bonito está. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Está bien grandote eso. ¡Bailani! ¿Ya la metiste? ¿Le quitaste el pañal? Sí, ponelo un poquito. ¿Le quitaste el pañal? No. ¿Qué tal? No, más chiquito.
poquito. ¿Ya te vas? Mira, mamá. Y bueno, amigas, aquí vamos ya. Yo tengo un poquito de miedo porque siento que me voy a ir para atrás. Y ando a la magia. ¿Miedo por qué? No. Siento que me voy a ir de espaldas. Creo que ando incómoda. Ajá, yo así tengo que ir aquí. Me va a llamar un ángel. ¡Mira, Mylenny! ¡Hola! ¡Hola! Yo me puedo bajar. Y bueno, yo lo ando. Hay que tener un poquito de dispersión en medio de tanto trabajo. A saber si me van a escuchar o no. Yo creo que no me van a ni escuchar. No. El intento es el que vale. ¡Chiquitita! ¡Mylenny! Eso le gusta a ella. Mira. ¡Adiós! ¡Adiós, May! ¡May! ¿Ya se tiró? Me vendí por el señor que no manda. May. ¿Te gusta? Me tiró uno. Tan eso que se queda subir al grande. Me dijo que no manda mejor así. Bueno, Jenny, ¿podés explicar qué es lo que los salvadoreños llevamos cuando y salimos? Tipo, cuando usted va de excursión, lo que lleva son pan de caja y el típico ensalada de pollo. Duro, pues.
Aquí casi no escuchan. Pollito, mayonesa y repollo y se fue. Ese es el almuerzo de todas ese las excursiones de un salvadoreño. Nosotros no andamos comiendo afuera aquí. Qué barbecue, que nada. Uno trae su pasito para ahorrarse unos pesitos. Sí, cada y churrito. Churrito. Un cheto, como le dicen. Los churritos, sándwich de pollo con repollo, mayonesa. Pues todo. No necesita más, ¿no? ¿Para qué? Sí, ahorita venimos a bañarnos, no a comer. Pues sí, doble, me voy a tirar con la Eli. ¡Ay, no, no, no! Eleni, venga. Vamos a esperar uno de esos. Y nos vamos a tirar allá. Aquí estoy ya esperando con Eli. Se me había perdido saber dónde andaba la Eli, pero ya la encontré, así que nos vamos a tirar con todo. Está Jenny, que se va a tirar ahí. A ver cómo le va. ¿La tiene allá? Mira, mamá. El río. Bien, sigo. Yo pensé que se iba a asustar. No, hombre, entre más da vuelta la cosa. En serio, yo pensé que se iba a asustar. Bueno, entonces nos hemos divertido bastante. Yo creo que ya nos vamos a ir. Yo me quería subir de aquellos, pero no sé con quién. Quizás yo solo. O quizás no me suba. Quizás coma algo. Ya la mamá me lo arruinó. Se lo arruinó. Ey, caray, de abajo. Ah, no, eso sí está bien. Y bueno, se acabó la peseta. Se acabó la peseta. Ya se acabó, ya es tiempo de ir a casita. Bien quemada voy, pero bueno. Valió la pena y me divertí bastante. Y lo bueno es que gratis, porque pasé gratis. Llegamos al barrio, bebimos, pero pasamos a comernos unas alitas, así que buen provecho. Yo venía dormida, tengo un sueño. Bueno, venía entre dormida y despierta, ¿no? Cabeceando y con la boca bien abierta. Yo no sé por qué cuando uno duerme en el carro le abre la boca. Bien feo. Como buen conductor responsable, tengo que venir conmigo. Frenando para que yo cabeceara más. No, pero es que la gente está bien loca. Como es, te va a estar. Y que ahí nos ven a mirar. Entonces me anda buena. Anda buena, vieja, neta. Este que no te tengo mi papá. Y no miro a mi Sam. Gracias. Bueno, y esa era Mayleni, que quería hablarles. Véanme cómo ando yo, ando bien requemada. Me requemé alguito de los brazos, casi no se me nota. Bueno, sí, la verdad es que sí, se me requemé alguito bastante. Pero me gusta, a mí me gusta mucho cómo nos vemos así como con un poquito de color, no tan paliditas. Así que nada más quería agradecerles por vernos,
por ver nuestro video el día de hoy. Como siempre lo hago, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y les multiplique todas las bendiciones que desean para nosotros. Los esperamos en el próximo video. No se olviden de irse sin dejar su manita arriba, sin comentar este video, sin suscribirse si aún no lo has hecho. Te invito a que lo hagas y de compartir si tú quieres con tus amigos y familiares. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.